Hola, bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vázquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Del día de hoy me acompaña el doctor José Guevara. Doctor Guevara, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme, Marcelo, muchas gracias. El doctor Guevara tiene muchísimo conocimiento acerca de aliviar el dolor de espalda. Yo tengo muchísimos amigos y gente que siempre me pregunta, quisiera hacer ejercicios, pero tengo un dolor de espalda tremendo, ¿cómo puedo aliviar el dolor de espalda? Así que tenemos al doctor Guevara, que tiene muchísima experiencia, pero mejor que nos cuente acerca de lo que hace, dónde y desde cuándo comenzó su profesión. Sí, Marcelo, yo soy nicaragüense y vine a los Estados Unidos cuando tenía 8 años de edad y crecí en Miami. Me vine a estudiar a Atlanta aquí y desde 2008 estoy ejercitando la quiropráctica, que se enfoca en aliviar dolores musculares sin la necesidad de medicamentos o medicina. Lo hacemos todo naturalmente. Qué bueno que nombró lo de la medicina, porque yo siempre digo, no, que la medicina ayuda, pero es un alivio temporario. ¿Cómo realmente podríamos, sin ir tan lejos, porque yo sé que hay muchos consejos que el doctor Guevara nos puede dar, pero simplemente, ¿de dónde viene o por qué tenemos estos dolores de espalda? Hay muchas causas del dolor de espalda, pero lo que he visto bastante es que las personas sufren dolor de espalda porque están mucho tiempo en una computadora o viven una vida sedentaria, exactamente, donde están sentados enfrente de un escritorio por 8 horas y no tienen tiempo de ejercitar. Llegan a la casa, están cansados, llegan a ayudar a los hijos con la tarea y en realidad no tienen tiempo. Pero es importante ejercitar los músculos de la espalda, porque si no, pasamos así todo el día y entonces ahí comienzan los dolores de cuello, dolor de cabeza, dolor de espalda, y hay que corregir ese problema porque pasamos un día de lunes a viernes en lo mismo y no hacemos nada para corregir el problema. Ya sabemos que el sobrepeso influye, la inactividad influye el dolor de espalda, pero como dice el doctor Guevara, hay muchísima gente que trabaja de 9 a 5, se la pasan 8 horas en la oficina y no se acuerdan de mantener una postura correcta a la hora de trabajar en el computador. Yo sé que el doctor nos va a dar ejercicios muy simples para que podamos hacerlo de la comodidad de la casa y principalmente de la oficina. Pero doctor, ya que estamos acá y tengo una pregunta, siempre dejo las preguntas para lo último, pero teniendo al doctor acá voy a aprovechar para preguntarle. Sandra de Miami nos pregunta, ¿qué tan buenos son esos braces para mejorar la postura? Para aquellos que no saben qué son braces, es como un chaleco que la gente se pone para mejorar la postura. ¿Qué tan buenos son esos chalecos o braces, como le dice? Sí, un corrector de postura. Corrector. Y en realidad yo no los recomiendo porque son una forma fácil, como una píldora mágica para corregir la postura, pero en realidad no están fortaleciendo los músculos. Lo que hace es que esfuerza a la persona que se mueva hacia atrás, pero cuando se quitan el chaleco están en lo mismo. Vuelve otra vez no han corregido el problema de los músculos débiles de la espalda y entonces por eso no los recomiendo. Recomiendo que hagan ejercicios en vez de eso. El ejercicio es lo más barato que hay, se puede hacer de la comodidad de la casa y le va a traer muchos mejores beneficios. Qué buena respuesta, porque yo he visto muchos chalecos, creo que es un chaleco, un corrector, pero claro que es como si fuera un negocio todo esto. Correcto. Yo te voy a aliviar el dolor de espalda, pero una cosa es aliviar el dolor de espalda y otra cosa es ejercitar los músculos para que esos músculos estén más fuertes y ya prevenir el dolor, ¿verdad? Correcto. Es mejor la prevención que sentir el dolor y después el tratamiento. Correcto. Bueno, doctor, yo sé que tenemos muchos consejos para que nos puedan ofrecer. Vamos a ir a unos ejercicios muy básicos, pero un consejito más que nos pueda dar de cómo aliviar, más allá de hacer los ejercicios, de medicina si necesita en el momento, pero recuerde que la medicina es temporario nada más. Hay que ejercitar los músculos. Otro consejo para la gente que está
en la oficina. ¿Cómo es eso de que cada cuánto yo me tendría que levantar? Yo sé que la gente está tan ocupada en la oficina que lo único que quiere es terminar ese trabajo e irse a la casa. Pero sería recomendable decirle a la gente cada cuánto ellos deberían parar. Una vez que yo siento el malestar en la espalda y en el cuello, ¿yo debería seguir trabajando o debería tomarme el tiempo y hacer algo? No, deberían de descansar un poco. Cada hora deberían de levantarse por lo menos por 5 minutos para estirarse, relajar los músculos de la espalda y el cuello, y también caminar para mejorar la circulación en el cuerpo y que se sientan con menos tensión en el cuerpo. Perfecto, qué buena respuesta. Entonces ya saben, si están en la oficina, se la pasan más de 8 horas y empiezan a sentir esa incomodidad en el cuerpo, no sigan trabajando. Como dice el doctor, cada hora es bueno levantarse, a dar una caminada ahí alrededor de la oficina para incrementar la circulación de la sangre y estirar esos músculos. Porque ¿qué pasa? Yo no soy doctor, pero los músculos se apretan, ¿verdad? Se apretan, y si uno no lo estira, se apretan más y se apretan más. Esos músculos, cuando están tan apretados, empiezan a tomar energía del cuerpo. Y a veces eso es lo que pasa, al final del día nos sentimos tan cansados y no hicimos ejercicio, no hicimos nada, estoy tan cansado. Es porque tienen mucha tensión muscular y el músculo le toma la energía, ¿ok? So, doctor, antes que se vaya el doctor, lo vamos a hacer, vamos a ir a una pausa, y cuando volvamos, el doctor Guevara nos va a decir unas demostraciones de ejercicios básicos que se pueden hacer de la comodidad de la casa y, por qué no, de la oficina misma. Bueno, estamos de regreso. Ahora vamos a hacer una demostración de ejercicios para aliviar y también para fortalecer los músculos de la espalda. Pero antes, doctor, antes que nos olvidemos, el doctor Guevara ofrece consultas gratis. Doctor, ¿a dónde se tiene que dirigir la gente para esa consulta gratis? Sí, Marcelo, hemos creado una página especialmente para tus televidentes de Salud Activa. Pueden visitar la página drjoseguevara.com/saludactiva y vamos a ofrecer consultas gratis para tus televidentes. Gracias. Y si, para la gente que no vive en Atlanta, también puede dirigirse a esa página porque el doctor Guevara los puede atender por medio de su online o por internet, ¿ok? Bueno, vamos a pasar primeramente al ejercicio número 1, que son 4 letras, pero vamos a dejar que el doctor nos explique. Sí, exactamente, son 4 letras. La primera es la Y, la segunda va a ser la letra número T, la tercera la W y la cuarta la L. Así que vamos a comenzar, Marcelo. Vas a comenzar con los brazos hacia arriba, los pulgares van a estar apuntando hacia atrás y vas a estar apretando hacia atrás, aguantando ese ejercicio ahí 10 segundos, y lo pueden repetir 5 o 6 veces, y esto se puede hacer mientras están en ese descanso cada hora, los 5 minutos haciendo ese ejercicio. Correcto. Y voy otra vez, apretando los músculos de aquí atrás para corregir esa postura, para traer los hombros hacia atrás. Eso sí, yo lo puedo sentir ya. He pasado los 10 segundos y ahora vuelvo otra vez. Correcto. ¿Cuántas veces debería hacer este ejercicio así, apretando los músculos hacia atrás? Lo podemos hacer de 10 a 15 veces por cada sesión. Okay. Entonces, cada 10 segundos yo relajo y vuelvo a apretar por unos 10 segundos y mínimo 10 repeticiones de este ejercicio. Correcto. Ok, la segunda letra era la letra T. Entonces, la letra T. Vas a bajar los brazos así, siempre con el pulgar apuntando hacia atrás, y vas a empujar los brazos hacia atrás otra vez, ¿ok? Ahí otra vez estamos. Pongo hacia atrás y aguanto 10 segundos. Correcto. Ahí estamos trabajando los músculos del manguito rotador en cada lado y también los músculos de la espalda media para corregir esa postura otra vez. Siempre. Ahí fueron los 10 segundos. Alivio un poco y vuelvo otra vez hacia atrás por otros 10 segundos. Otros 10 segundos, siempre apretando los músculos entre los omóplatos, sí, para que esa postura siga forzándose. Si lo puedo sentir, y sacando el pecho, inclusive también se aprieta un poco más. Ahí relajo y vuelvo otra vez. Dijimos que este mismo ejercicio se puede hacer hasta 10 veces. Correcto. Entonces, la letra número 3 ahora, la W. Van a bajar los codos un poquito y siempre empujando los hombros hacia atrás. Tras 10 segundos. 10 segundos manteniendo eso, y al mismo tiempo, como dijiste, estamos estirando el pecho. Que el pecho, cuando estamos en el escritorio, se está encogiendo, como dijiste, los músculos. Queremos estirar y al mismo tiempo fortalecer los músculos de atrás. Ahí está, sí, se siente, porque la verdad que estar así encorvado por tantas horas, uno cuando hace este ejercicio, uy, cómo se siente esos, sí, músculos en la parte centro de la espalda. Ahí relajo, vuelvo otra vez, otra vez. Como antes, 10 repeticiones de este mismo ejercicio
mínimo. Y la letra número 4, entonces la L, entonces con los codos al lado del cuerpo y estamos rotando los brazos hacia atrás. Todo el movimiento que estamos haciendo es para atrás, para combatir el otro, el movimiento hacia adelante en la computadora. Ahí relajo, vuelvo otra vez. Correcto, siempre para atrás, trabajando los músculos de aquí arriba y en las diferentes posiciones que estamos haciendo, le damos un diferente ángulo al ejercicio. Además, yo estoy haciendo solamente 3 repeticiones de 10 segundos cada uno, pero como dijimos antes, 10 repeticiones mínimo. Correcto. Entonces, para repetir, hicimos la W, la Y. El número 2 es la T, con los pulgares siempre apuntando siempre para atrás. Ahí. La número 3 es la W. Y la número 4 es la L. Okay. Entonces, hagan esos 4 ejercicios, mínimo 10 segundos de retención y 10 repeticiones para aliviar y fortalecer los músculos de la espalda. Correcto. ¿Algún otro ejercicio, doctor? Sí, para fortalecer el cuello, lo que podemos hacer es poner tus manos aquí en la parte de trasera del cuello. Y entonces vas a aplicar resistencia con tus manos mientras estás empujando la cabeza hacia atrás. Okay. Empujo hacia atrás. Correcto. ¿Cuánto tiempo aguanto? Más o menos 10 segundos también. Y esto va a fortalecer los músculos del cuello, que con mala postura el cuello se va hacia adelante y entonces eso causa dolor de cuello, dolores de cabeza. Claro, cada 10 segundos relajando otra vez y vamos otra vez tratando de empujar contra las manos hacia atrás para fortalecer los músculos del cuello. Perfecto, relajo. Y una vez más, ahí, como dije antes, yo estoy mostrando solamente 3 repeticiones, pero es conveniente hacer mínimo 10. Por lo menos 10. Uy, sí, ya se siente acá la parte de atrás del cuello, cómo se fortalecen esos músculos. Sí. Doctor, tenemos unos segundos más, un ejercicio más y vamos a la pausa, pero vamos a tener más del doctor Guevara y no se vayan, que ya viene nuestra amiga Brenda con ejercicios para hacer de la cintura para abajo. Doctor, uno más. Vamos a utilizar otra vez las manos. Te vas a poner una mano aquí al lado del derecho de la cabeza. Okay. Y vamos a hacer lo mismo, más o menos. Vamos a empujar con la mano hacia allá mientras la cabeza está moviéndose para este lado. ¿Y qué tan lejos debo ir con ella? Así está bien. No tiene que hacer un poquito. Okay. Un poquito. Aplicar un poquito de resistencia con la mano para trabajar. Correcto. Y volver. Listo. Yo estoy empujando con la mano hacia un lado, pero mi cabeza está al lado contrario para crear tensión, resistencia ahí. Y claro, eso se va a hacer de un lado al otro, del lado izquierdo al lado derecho. Bueno, claro, empujo hacia un lado, pero mi cabeza empuja hacia el lado izquierdo, del otro lado, para poder crear resistencia. 10 segundos y relajamos y volvemos otra vez. Empujo hacia un lado y la cabeza hacia el lado opuesto. Correcto. Qué bueno, señor doctor, gracias. La verdad que he fortalecido los músculos del cuello sin darme cuenta, en solamente algunas repeticiones. Bueno, como dijimos antes, gracias al doctor Guevara por haber estado aquí. Aparece en pantalla dónde contactar al doctor Guevara. Por favor, si tiene dolor de espalda o quiere saber cómo aliviar los músculos de la espalda, contacta al doctor Guevara, que tiene muchísima información para compartir. No se vayan, que ya volvemos con más Salud Activa. Hola amigos, soy el doctor Guevara y en este video les vamos a hablar de las hernias lumbares, el dolor en la espalda baja. Y los síntomas que se ven con la hernia es dolor agudo en la espalda baja, dolores que le bajan de la espalda hacia las piernas, el dolor de ciática, y también se ve el entumecimiento en las piernas, el hormigueo y debilidad en las piernas. Entonces lo que les voy a enseñar ahora son 3 ejercicios que pueden hacer desde su casa para prevenir visitas al doctor o prevenir una cirugía. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir al piso aquí y lo primero que van a hacer es acostarse así boca abajo en su estómago, y lo que queremos hacer es mover la espalda hacia atrás. Entonces vamos a poner el peso del cuerpo en los antebrazos y aguantar esta posición más o menos unos 10 a 20 segundos. Después de eso vamos a descansar aquí unos 10 a 20 segundos otra vez y volvemos hacia arriba repitiendo esto más o menos de 20 a 30 veces. El otro ejercicio que queremos hacer, vamos a estar así boca arriba en la espalda con las piernas dobladas, las rodillas dobladas, y lo que vamos a hacer es formar una línea recta entre la rodilla hasta el hombro. Entonces levantamos la cadera así, aguantando esa posición de 5 a 10 segundos y otra vez descansando unos 10 segundos, y volvemos a hacer lo mismo otra vez repitiendo esto entre 20 a 30 veces. Y el último ejercicio que vamos a hacer, regresamos así
vamos a estar sentados en nuestras manos y las rodillas y vamos a levantar las extremidades contrarias. Quiero decir, al mismo tiempo que yo levanto la mano derecha, estoy levantando la pierna izquierda. Esto va a fortalecer la espalda baja y también fortalecer las abdominales, porque tenemos que balancearnos al estar aquí. Después de 10 segundos, cambiamos al lado izquierdo, mano izquierda, pierna derecha. Y otra vez repetimos esto entre 20 y 30 repeticiones. Así que ahí lo tienen, amigos. Esos son tres ejercicios que pueden usar o hacer desde su casa para eliminar el dolor causado por una hernia discal. Mi gente activa, siempre nos gusta terminar con el website saludable del día de la semana. El site saludable de la semana, aparte del site del Dr. Guevara, tenemos Mi Plato. Dr. Guevara, yo sé que ya conocen Mi Plato, pero para la gente que no conocen qué es Mi Plato, este website es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Todo lo que quieren aprender van ahí a hablar de alimentación, de comida saludable y de muchas cosas más. Yo sé que en el internet hay muchísima información, pero yo siempre confío en este tipo de sites porque son, como dije antes, confiables. Entonces, lo que quiero, el website es muy completo, tiene de todo para la información saludable de cómo comer y cómo, pero lo que más me llamó la atención es esto, Mi Plato. Anteriormente teníamos la pirámide, pero la pirámide era un poquito complicada de entender, entonces lo han hecho más fácil. Esto no es nuevo, pero es un par de años atrás que lo han hecho, se llama Mi Plato. Esta es la forma de cómo debería ser su plato en cada comida. Hay que dividir el plato en cuatro. Una porción debería ser de fruta, la otra porción de granos, la otra porción de proteínas y una porción de vegetales, ¿verdad? Más el consumo de agua y de lácteos sería ideal. Entonces, más o menos, esto es como se debería ser su plato de comida en cada alimento, cada vez que vaya a comer algo. Pero acá al costadito, en estas barras, hay muchísima más información si usted no sabe lo que son las proteínas, qué tipo de granos consumir. En esta barra de acá al lado puede hacerle clic y va a encontrar acá folletos de información de lo que quiera. Por ejemplo, la letra está un poquito chica y no tengo mis lentes, pero por ejemplo este folleto dice elija mi plato. ¿Cómo elegir el plato? Como dije antes, hay que dividirlo en cuatro, pero si quiere más información puede dirigirse a este folleto y acá va a encontrar toda la información de cómo elegir el plato. Le van a dar consejos de balance de las calorías, cómo disfrutar de sus comidas sin tener que engordar, cambia leche descremada o en baja en grasas, todos los tips o todos los consejos que quiera para hacer puede ser encontrados acá en este site. Ahora vamos a volver a la parte de atrás, o donde estaba antes, mejor dicho, ahí, a ver si me deja. Bueno, como dije antes, este es uno de los sites del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y asegúrese que está en español, porque lo va a encontrar en inglés, pero puede transformar en español simplemente poniendo barra hacia adelante en-español.html. Bueno, tiene muchísima más información acá, por ejemplo, para los niños que estamos sufriendo de obesidad infantil. Acá va a encontrar información también, cómo educar a los chicos para que se alimenten mejor, consejos, más consejos, y lo que a mí siempre me llama la atención son las recetas. Yo no soy buen cocinero, pero me gustaría cocinar, entonces yo voy a estos sites y siempre miro las recetas. Por ejemplo, acá tiene una de ellas, cómo preparar un churrasco argentino con salsa criolla, se sabe bastante bien. Y acá me llama la atención esta pizza vegetariana, ¿verdad? Hacemos el clic acá donde dice español. Por ejemplo, siempre decimos, ay, no comas pizza, pero depende de cómo la preparamos la pizza. Yo no soy dietista registrado, pero en este site acaba de encontrar cómo preparar una pizza saludable y que no tenga tantas calorías. Si sigue acá el cursor hacia abajo, porque no me anda ahora, bueno, pero ok, ahí va, ahí le va a mostrar cómo preparar esta pizza saludable. Y si va a leer la etiqueta nutricional, se va a dar cuenta que simplemente tiene 2.5 de grasa y de proteína 8. Siempre decimos que cuando uno quiere bajar de peso nos concentramos más en las proteínas que las grasas, ok. Bueno, eso fue el site saludable del día de la semana. Recuerden, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Tenemos al doctor Guevara, para no irnos sin consultarle con más preguntas. Ya nos
han llegado preguntas. Entonces acá tenemos Hernán de Norcro, bien cerca. Doctor Guevara, Hernán quiere saber qué tan dolorosos son esos ajustes que se hacen en las oficinas quiroprácticas. Marcelo, los ajustes en realidad no duelen. Si son hechos correctamente, lo que hacen es que ayudan a relajar a la persona, le aumentan el rango de movimiento en el área que está tensa y también lo ayuda a mejorar su postura. Pero no, en realidad no son dolorosos. Porque siempre tenemos ese temor de que como si uno escucha ruidos al momento de hacer los ajustes, que son dolorosos, pero eso no es cierto. Y no es que los huesos están quebrando ni nada, más que todo es un gas que sale de las articulaciones de la espalda y por eso se oye el sonido. Es cuando, como igual que cuando uno se truena los dedos, es lo mismo. Cuando se truena los dedos uno no siente dolor, pero se oye el sonido. Es igual en la columna vertebral también. Perfecto. Y eso puede ser que, como hablamos anteriormente, los músculos se contraen, se ponen tan apretados. Cuando hacen esos ajustes, puede ser que esos músculos se elonguen también. Correcto. Y al hacer el ajuste se relaja el músculo. Entonces esa tensión que la gente tiene con un ajuste quiropráctico, relaja el músculo, se quita la tensión y la gente se siente mejor inmediatamente. Qué bueno. Entonces, creo que vamos a la pregunta número 2, que Rolando de Perú dice, ¿cuáles son los beneficios de estos ajustes? Creo que un poco ya lo explicamos. Sí, beneficios, sí, correcto. Como dije, aumentamos el rango de movimiento. Por ejemplo, si una persona viene accidentada en un choque y tiene el cuello tieso, entonces al hacer el ajuste se puede mover un poquito más. Poco a poco va aumentando el rango de movimiento. Mejoramos la tensión muscular, quitamos también la tensión muscular y también si hay un hueso desviado, lo podemos poner en su posición correcta. Se alinea todo. Una vez que uno hace ese ajuste, se alinea todo. Perfecto. Así mismo. Y bueno, esta pregunta creo no la han hecho, pero ¿cada cuánto es recomendable hacer estos ajustes? ¿Todas las semanas o cada cuánto? Todo depende de la lesión que tenga la persona. Si es una lesión aguda que acaba de ocurrir, normalmente veo a una persona 3 veces a la semana. Como van mejorando, vamos bajando el número de visitas. Perfecto. Bueno, gracias, doctor Guevara. Yo sé que no va a ser la última vez que lo tenemos al doctor Guevara acá, pero por ahora poner en práctica todos los consejos que el doctor Guevara ha compartido hoy, hacer los ejercicios que el doctor Guevara nos ha recomendado y, por supuesto, si tienen más preguntas, pueden dirigirse a la página de Facebook que va a aparecer acá en pantalla por preguntas de salud, ejercicios, nutrición y belleza también, porque ya saben que salud activa, la salud y la belleza van de la mano. Gracias por compartir este segmento del día de hoy. Y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.